Hola, pues buenas noches, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy venimos a la colonia Xochimilco, Guadalupe, Nuevo León, a una colonia abandonada de la cual se cuenta que hay apariciones. Pero ahorita pues vamos a ver qué parece. Esperemos que no nos salga un vivo, ¿verdad? Porque créanme que sí se siente feo. Me da más pendiente ver a una persona viva, la verdad. Dicen que sí hay cosas paranormales, pero esperemos que si se manifiestan logremos captarlo. Ahorita pues venía en el taxi y me comentaba el señor que bueno, aquí se dicen varias historias. Tanto que la colonia quedó así porque la persona que pues pagó para que se hiciera esta colonia era una persona pues del crimen, ¿verdad? Ya sabrán a lo que me refiero. Pero que supuestamente lo metieron al bote y pues esto quedó así en la ruina. No están terminadas, todo en obra negra. Sí se ve un poco tenebroso. Ahorita acabo de escuchar algo por allá. Pero yo me imagino que debe ser el aire. Ay, bueno. Es un conejo. Conejo negro. Está todo por el momento muy callado. Ahorita que venía llegando sí vi salir aún un par de personas, pero me comentaron que vienen y saquean pues el lugar, ¿verdad? Sacan lo que viene siendo los blogs. Hola. Escuché que silbaron. Mi lámpara se empezó a consumir la batería. La verdad se me hace muy extraño porque les juro que la cargué toda la tarde desde las 2. Que es una viuda negra. Hola.
siente muy, muy mal aquí. Como que empezando a sudar un poquito. Y luego mi lámpara que, o sea, chequen, miren. Ya se está por apagar. Pero aquí voy a estar mientras se pueda. Siento que me están viendo de allá arriba. Ya he estado escuchando cosas, pero me estoy aguantando el miedo. No manchen, miren, venía de allá caminando y ni cuenta me di que estaba esta alcantarilla. Casi me caigo. Ahorita creo que si me sale alguien, pues ¿para dónde corro? Porque si está accidentado la salida. No sé si aquí acabe esta o si haya más paso para allá, ya que hay como, está cercado. De aquí alcanzo a ver como una noria. A ver, voy a ir para acá. Hola. Por aquí hay como, sí se puede pasar, pero también tengo un poco de incomodidad, miren, de que me salga algo como un animal, un perro o algo. Allá veo una luz, pero es como una casa. Espero no me vea. Quiero asomarme aquí. Bueno, pues me vine hasta acá, hasta la noria. Chiqui. No manches, está bien profundo. Me da miedo que se me caiga el cel. Ya me voy de aquí porque no quiero que haya problemas. No sé si vive alguien ahí. Ay, casi me caigo. Chequen. Igual es una escritura, pero pues digamos que, o sea, ¿quién se toma el tiempo para escribir eso? Supongo que lo hacen los jóvenes que viven aquí, pues para asustar, ¿no? Para hacerlo ver un poco más tétrico. Hola. Hagan un ruido o algo. Si hay alguien aquí. ¿Hay algún fantasma, espíritu, entidad, lo que sea? Si hay, pues que conteste. Y que haga un ruido, aunque sea. Porque la verdad no me ha asustado lo suficiente como para retirarme así. No me hagan el video aburrido. Más. Hola. Ya se está cayendo. Pero me voy a subir.
Hola. Y vamos para abajo otra vez. No, es que está algo complicado la bajada porque están todos los escombros. Llegué con una expectativa muy alta real de este lugar y salgo un poco decepcionado. Pero en fin, aquí somos exploraciones urbanas. Ya que salga algo paranormal, ya es ganancia. Pero esta vez tampoco es. Creo que ya le di una mejor para la casa porque ya hace hambre. Hola. Ya me voy. Adiós. Ya me voy. Bueno. Aquí se quedan, ¿eh? No quiero que se vengan conmigo. Lo que sea que hay aquí. Sí, porque luego te siguen y no queremos fantasmas en la casa. ¿Oyeron? Yo peleándome aquí solo, va. Bueno, les agradezco mucho que si llegaron a esta parte del video, pues les agradezco que lo hayan visto. Que me da gusto que si se ve el apoyo. Y estaré comprando, si se puede, ya próximamente una mejor cámara, porque lo estoy haciendo con el celular y pues no es lo mismo. Y una buena lámpara, porque esta, o sea, la cargo 3 días y se descarga en 1 hora, o sea, no es posible. Es raro, ¿verdad? Pero a lo mejor le está fallando. Pero bueno, gracias y pues denle like si les gustó. Y comenten qué les gustaría o dónde les gustaría que fuera. Muchas gracias. Y que tengan buena noche o buen día si lo están viendo en el día, si les da miedo. Hasta luego. Bye.